Muy buenos días, estimados radio, escuchas y televidentes de UCSG Radio y Televisión, desde la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Esta mañana tenemos el gusto de tener pues, la presencia de nuestro queridísimo amigo, el doctor Jorge de Vera, eh, oftalmólogo. Hay mucha gente pues, que nos ha llamado, nos ha pedido que hablemos sobre un tema que es importantísimo, sobre todo en esta época que ha habido... Yo, yo conozco mucha gente que está con cataratas. Cataratas, exactamente. Entonces, eh, doctor De Vera, bienvenido nuevamente al programa. Bueno, buenos días, doctor. Buenos días a todo el público que siempre está en sintonía de este, de este programa, que es gran ayuda para toda la sociedad. Bueno, la catarata es una patología, una enfermedad muy frecuente no en nuestro medio y a nivel mundial, y es una de las principales causas de ceguera con la ventaja de que es una ceguera reversible es decir ya. a ver esa, esa, esa partecita hay que explicarle bien o sea se se vuelve la persona y, incapaz de ver o sea ya es una ceguera así es. pero esa ceguera es curable así es una vez que el paciente se opere puede recuperar completamente su visión el 100% el 100% siempre y cuando no existe alguna otra patología asociada que Correcto. esté afectando alguna otra parte del, del ojo, ¿no? Correcto. Pero eh, actualmente que alguien esté ciego por catarata es un despropósito. O sea, no le da la gana de. Así es. es muchas veces parece mentira, pero hay ocasiones en que van pacientes buscando un carnet de discapacidad ¿ya? porque no ven y la causa es una catarata. Ahí no, se, no, no existe discapacidad, porque el paciente se opera y se acabó la discapacidad. Claro. Y sabemos claro. que discapacidad es algo que es permanente claro. ¿no? en el paciente como para que le den un, un carnet de, de, de este tipo, ¿no? Claro. Ya vamos a ir hablando a medida que avance el programa, pero eh, quiero preguntarle algo, doctor, que ese es justamente lo que eh, mucha gente debe estar eh, teniendo una incógnita al respecto. ¿Por qué viene la catarata? ¿Qué pasa? ¿Qué es la catarata? Bueno, primero aclarar qué es la catarata, porque muchas personas confunden al terigio, la carnosidad que, que que se ve que empieza a entrar en el ojo, en el color del ojo, con la catarata. Claro, el terigio es esa esa, esa telita que es. viene así, ya sea del, del borde externo Ajá. o del borde interno, ¿no? Así Entonces es. va va cubriendo desde esa. Eso es De eso terito, ya habíamos hablado. Ya habíamos pero justamente muchas personas piensan que eso es la catarata, porque cuando uno le dice, "Usted tiene catarata", entonces el paciente dice, "Pero yo no me noto nada." No, entonces, ¿por qué? Porque la catarata no es otra cosa que la opacificación de un lente que tenemos nosotros en el ojo, que se llama cristalino. Claro, ese es redondito, eso lo ven solamente ustedes con el con, con es, el fondo de ojo, ah, sí, en la lámpara ¿no? hendidura. Porque el cristalino está detrás del color del ojo, está detrás del iris, ¿no? Entonces, este lente, como todo lente, debe ser transparente, permitir el paso de la luz en forma diáfana. Pero, ¿qué es lo que sucede? A medida que pasa el tiempo, porque la mayoría de las cataratas tienen una causa que no es otra cosa que el envejecimiento. Cada vez que vamos creciendo, que nos vamos haciendo más grandes, eh, este cristalino. Se va a ir opacificando, se va a ir opacando. ¿ya? ¿Cómo podemos hacer una analogía de esto? Es igual que cuando tenemos el parabrisa del carro que se empieza a empañar. ¿sí? O un vidrio que se empieza a poner pañoso. Así mismo ocurre con el cristalino. Se empieza a empañar y, obviamente, a irse empañando, la visión a través de esta ventana, de este vidrio, va a ser cada vez más difícil. Va a ser, vamos, no vamos a ver las cosas con nitidez. Vamos a empezar viendo las cosas difusas hasta terminar obviamente no, 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 no podemos ver absolutamente nada a través de este vidrio o este parabrisas y lo mismo ocurre con el cristalino se va opacando cada vez más ¿no? el paciente dice tengo la visión nublada, tengo la visión pañosa, ese empañamiento, esa visión nublada que dice el, el paciente no es otra cosa que el cristalino que se va opacando. Poco a poco. Sí, interesante, doctor Jorge de Vera, porque ese empañamiento, al ser progresivo, ¿no? la persona casi casi no diferencia ¿no? La, la verdadera claridad de la visión con un eh, avance mediano, digamos, de la de la catarata, Correcto. pero ya lo tiene. Así es, ¿por qué? Porque estos cambios están pasando en ambos cristalinos. O sea, ambos cristalinos generalmente empiezan a opacarse. ¿Qué sucede? Entonces el paciente no tiene cómo comparar lo que es una visión clara normal con la visión opaca empañada producto de la catarata. Eh, doctor, estamos eh, hablando sí. en que eh, hay personas. La pregunta que le hice ¿Mm? es, hay personas de muy jóvenes que pueden tener catarata y eh, si hay alguna alguna causa un porqué de, del aparecimiento temprano de la catarata bueno eh, existen varios tipos de cataratas entre ellos eh, de acuerdo a la edad tenemos la catarata congénita no eh, que puede ser causada por una eh, serie por, por varias patologías que puede experimentar la madre durante el embarazo entre esos la rubiola puede hacer que el niño eh, nazca con cataratas en cuyo caso es imprescindible realizar la cirugía de, de la catarata en el niño en, en, en el tiempo que más rápidamente decía su, su oftalmólogo, porque de eso dependerá eh, la capacidad visual del niño a futuro. Tenemos otro tipo de cataratas también, la catarata traumática, es decir, aquella que se da porque el paciente recibió algún golpe. Porque tuvo alguna herida penetrante en globo. Bueno, el golpe aquello, yo sí he visto con, con relativa frecuencia, quizás podría decirse, aquellos deportistas, sí, ¿no? sí. Sobre todo deportistas. podría darse, ahí puede darse dos cosas, ¿no? La una que es la luxación del cristalino, es decir, que el cristalino eh, pierde las estructuras encargadas de sostenerlo en su sitio, ¿no? se rompe y, 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 y se, se cae, cae así es. Cae. entonces o también la formación de cataratas ¿no? eh, otra causa también de cataratas son las enfermedades metabólicas por ejemplo pacientes diabéticos no o con algún trastorno metabólico tienden a presentar también opacificación del cristalino en temprana edad que requiere como siempre un procedimiento quirúrgico para corregir tenemos una llamada manaví doctor la vamos a atender la maná la maná no es manaví sino la, la maná, maná. <laughs> ¿Cómo está? Buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo está, mi señora? Buenos días. Cuénteme. Este, quiero hacerle una pregunta al al oftalmólogo. Encantado, le está escuchando, dígame. Es que yo veo así unas culebritas brillosas, no sé qué será ya esa es todo la, esa es toda su pregunta, le, le basta las culebritas a usted ¿cuántos doctor? años tiene? 42. y okay pero yo eso ya veo hace como siete años se mueven las culebritas ¿no? ya muy bien muchas gracias por su llamada, ahí está doctor, bueno estas culebritas eh, ya la conversamos en algún momento no son otra cosa que alteraciones de la gelatina vitria, el vitrio es una gelatina que está en el interior del ojo y por varias razones eh, varias causas pueden presentarse condensaciones de este es el vitrio que hace que se formen pequeños hilillos ¿no? o, o grumitos que están flotando en él y el, claro, y el se los ve así el paciente que... lo ve como hilitos culebritas mosquitas maripositas dependiendo la forma que el paciente le encuentre eh, Aquí realmente no existe no existe tratamiento, eh, simplemente se le explica al paciente de lo que se trata y se le recomienda eh, que se haga un control anual en caso de que no ocurra ningún otro cambio eh, en, en, en esta. Teníamos la llamada de la señora eh, de, Salinas. de Salinas, que dice que la mamá tiene 80 años y que hace 7 años fue operada. Y, ¿Y qué tipo de cirugía habló? ¿Cirugía clásica? ¿Algo sí. así al respecto? ¿no? lo que pasa es que eh, ya hace más de 20 años la cirugía moderna es una cirugía eh, que de, es láser. La, de, de láser ultrasonido. La, la tecnología te se, eh, se ha impuesto. Se ha impuesto ¿no? ¿no? y en la cirugía clásica es una cirugía en la que el ojo se abre más de un centímetro, se saca la catarata, se pone un lente tucular y se cogen puntos. Lo que hace que el posoperatorio de estos pacientes sea un posoperatorio muy restrictivo, es decir el paciente no puede hacer muchas actividades por miedo que se rompan los si puntos. a mí me dicen opérate de esa forma, yo les digo naranjas claro es que ahora por ejemplo, ahora operamos y hacemos todo por una incisión de apenas dos milímetros por esos 2 milímetros sacamos la catarata, ponemos el lente, no existen puntos y el paciente en una semana, quince días, ya tiene una agudeza visual útil para sus a actividades. Ver, a ver, a ver. Agudeza visual, pero de, de, sale del consultorio a las dos o cuatro horas de operado, ¿no? Ah, por supuesto. La cirugía es completamente ambulatoria. El paciente sale de, de la consulta a veces con un con un parchecito muy muy suave que lo retiramos en la tarde o al día siguiente, dependiendo de de cómo esté el el paciente. Y el paciente de ahí en adelante anda todo el tiempo ya sin ningún tipo de, 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 de parche ni nada y va, va notando la recuperación visual poco a poco. Y ya en una semana, 15 días, el paciente tiene una visión tan buena ya que enseguida ya quiere operarse el otro ojo cuando tiene catarata. Coincidimos en el criterio de que eh, tiene que haber un examen, tenemos que examinarle físicamente eh, eh, en persona, a ver... Hacerle una buena anamnesis, esto quiere decir una buena historia clínica, de lo contrario estaríamos elucubrando aquí de saber qué es lo que pasa, ¿no? Ah, sí. ¿No? Mire, eh, yo voy a asumir que el procedimiento quirúrgico que le han hecho eh, ha estado bien hecho, pero lo que sucede es que no sabemos cómo está el interior del ojo. La catarata es como la ventana para ver el interior del ojo. La cortina. El, el cristalino, exactamente. ¿no? <laughs> Entonces, si ese cristalino está opaco, está oscuro, quiere decir que tenemos una cortina cerrada y no sabemos cómo está dentro. Cuando nosotros sacamos la catarata, cuando abrimos esta cortina, ahí recién nos damos cuenta el estado del interior del ojo. Y obviamente la recuperación visual del paciente siempre va a depender del problema, de algún problema que ella pueda tener en el interior de su ojo. La mácula, cómo está, en qué condiciones está. Así es. Estar. Hay pacientes en los que nos llevamos nosotros a veces sorpresas de que hacemos una cirugía de esas para ponerlas en el Facebook, ¿no? Pero el paciente no recupera visión. Y nos encontramos que hay daño en la mácula, que la retina está alterada por diabetes, que el nervio óptico está dañado por glaucoma. ¿ya? Eh, es... Qué, qué agradable siempre conversar con usted aquí en el, en el canal, ¿no? Igualmente. Espero que hayamos eh, satisfecho algunas preguntas. A propósito, doctor, la paciente que llamó de Puerto Viejo, si en algún momento viene, usted me dijo que cero... Cobro no, de, supuesto, no hay no costo de consulta. Basta es que hayamos hecho el compromiso aquí. Así es. Para no que, le cuesta para un centavo así la consulta. Es. Y sí. es porque realmente nos interesa a nosotros del tema no y saber y, y que esté bien atendido. No, en lo sus importante manos va a estar... Es Y siempre poder colaborar con, así es. con, con los pacientes que, que más lo necesitan. El doctor de Vera es profesor aquí en la Facultad de Ciencias Médicas, entonces lo estamos haciendo así, con, con cariño. No, 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 toda la vida también. <laughs> Siempre será un placer. Muchas gracias por su atención y les esperamos hasta el día de mañana.